El presidente dijo, ahí... Además, otro factor condicionante, determinante, y es la ausencia de alianzas estratégicas con el sector privado, pese a que se han abierto desde la Revolución Bolivariana mecanismos inéditos de diálogo, de debate. Y fíjense ustedes que hay ciertos indicadores socioeconómicos que dan cuenta de los logros que ha alcanzado la Revolución Bolivariana, pese a este panorama internacional de fuerte, de grave restricción externa y también de complejas condiciones internas que ya explicaba el jefe de Estado allí en la sede del Palacio Federal Legislativo. Y lo primero que hay que decir es que el precio del barril de crudo se ha desplomado en los últimos meses. En enero de 2014, se lo comentábamos al comienzo de esta edición especial, el precio OPEP del barril de petróleo se ubicaba en $100 aproximadamente. Hoy día está en $24,20 por barril de crudo. Pese a esta coyuntura difícil, el gobierno bolivariano ha mantenido la inversión social, les decíamos que se mantiene en 61,9 puntos porcentuales. En 1983, o de 1983 a 1998, ese último periodo de la Cuarta República, 37,2% del ingreso era destinado a lo que los gobiernos de esa época llamaban gasto social. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, al final de 1998, hasta la fecha la cifra se duplicó y es así como se ubica en prácticamente 62%. Son recursos del presupuesto nacional que destina la Revolución para construcción de viviendas, desarrollo de obras públicas, de infraestructura, para fortalecer la educación, ampliarlo, que ese acceso sea cada vez más democratizado. Inversión social que se ve reflejada entonces en calidad de vida de la población, mientras en 1998, y escucha este dato, existían 28,9% de hogares pobres. Esa cifra bajó a 19,12% en 2015. La cifra de hogares pobres extremos también se ha visto reducida, si bien en 1998 el porcentaje ascendía a 10,8%, la cifra hoy se ubica en 4,78%. Y eso es un logro histórico, ese descenso de la pobreza extrema. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares, también se ha visto reducido. En 1998 registraba un valor de 0,49, en 2015 ese valor se ubica en 0,38, mientras más cerca esté de cero, recuerde usted, significa que hay mayor distribución equitativa de la riqueza, del ingreso. Mientras el valor se aproxime más a 1, por ende, la distribución será más desigual.